A ver. ¿Qué es esto? ¿Qué he pillado? Mapa del tesoro, pero tío. Este blasón es mío. Pues ahora no. Ahora es mío. ¿Y tú callado? Mapa del tesoro. Conciencia para los muertos. Ay, qué pereza me da esto, tú. Me da mucha pereza ya esto, ¿eh? ¿Quién te ha decidido? La tengo hecha ya, realmente. Es solamente ir, joder. ¿Por dónde es? Vale, bueno. A pesar de sus actos en Midgard, Atreus aún se preocupa por ti. Lo sé. Yo también crié un hijo. Puede que te cueste creerlo, pero se parecía mucho a Atreus a su edad. Adoraba a su padre. Siempre quería complacerlo. Y siempre estaba frustrado porque no conseguía su aprobación, hiciera lo que hiciera. Hablaba mucho conmigo. Buscaba el cariño que su padre le negaba. Me pregunto si tu hijo podría también beneficiarse de ello. Se ha hecho amigo del otro enano. El hermano del azul. Ah. Bueno, si Sindri tiene ese problema resuelto, entonces ya no me necesita en su vida, ¿no? Eso no es lo que quiero decir. Eso era sarcasmo. ¿Era por aquí? No. No. Puto lío, estoy haciendo tú. Pero realmente es por aquí, ¿eh? ¿Qué pasa, Mimir? No es nada, hermano. Es solo que alguna vez has tenido por un momento el deseo de poder volver, reescribir el pasado, tomar decisiones distintas. El viaje en el tiempo acarrea demasiadas molestias. Ah, tienes razón. Joder, queda la vuelta. ¿No? No. Por supuesto que no. ¿Ya está? Ya está. Tus amigos están en paz. Bien. Y lo siento. Si hubiera estado aquí, esto se habría evitado. ¿Acaso nos consideras bebés perdidos e incapaces de tomar decisiones? No, pero... Cometimos un error, pero fue nuestro. No habrías podido impedirlo, ni aunque hubieras estado aquí. Sí. Tienes toda la razón. Adiós, Gunnhild. Adiós, mi diosa. Kratos, gracias por tomarte la molestia de ayudar a mi gente. No he ayudado a nadie. Ya estaban muertos. Oh, sí que lo has hecho. Has dado descanso a sus espíritus y eso ha apaciguado al mío. Me siento mejor. Disfruta de ello. No durará. Tienes razón. Seguro que tiene que haber otras hermanas corrompidas en los reinos. Tú siempre ves el lado positivo de la situación, hermano. Bueno, después de 2 horas haciendo tonterías... Yo creo que ya. Tengo experiencia disponible. Cago en tu puta madre. Tengo experiencia disponible. Los ojos de Odín me da igual. El crisol.
está bloqueado realmente, así que... Igual voy a... A Nilfheim. Nilfheim. ¿Qué ha sido eso? Un ruido, son un ruido raro. No tengo nada. A ver. He encontrado planos nuevos para ti. ¿Qué es eso? Cuervos. Los que hemos estado destruyendo. Los espías de Odín. A ver qué me dan. Como el padre de todos, del árbol colgamos. Sabiduría, Ébano. Con la esclavitud nosotros llegamos. Colgando del árbol. ¿Qué se supone que significa? Y yo creía que se estaban bien los acertijos. Pobre este. Toma. ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? Fajín. Armadura blindada. Odín habrá creado esas criaturas. ¿Pero cómo? Lo ignoro. Llegaron después de que me fuese. Pero tal vez debamos seguir destruyendo cualquier cuervo de Odín que encontremos. Vale. Vamos a casa de Sindri. Y ya empieza aquí la wea, ya va siendo hora. Bueno, hermano, antes de que veas al chico de nuevo, ¿pensamos un enfoque? Me va a decir dónde ha estado. Ese es mi enfoque. Ah, la clásica diplomacia espartana. Espera. ¿Has dicho que Odín lo invitó a Asgard y luego desapareció durante 2 días? Sí, pero el chico no puede ser tan tonto como no para... No subestiméis el poder de persuasión de Odín. Llenó la cabeza de mi hijo de mentiras. ¿Por qué no iba a hacerle lo mismo al tuyo? A ver. Dile a ese tuerto miserable que me debe una. Por todas las bellotas. Vaya, mira eso. Me alegro de que pudiera hacer el viaje, su deidad. Puse tu magia de sello en el arco del pequeño imbécil. Pero entonces el Isindri han empezado a discutir. No sé quién está gritando a quién. Pero supongo que los dos se lo merecen. El arco del pequeño imbécil. Bueno. Hola, me alegro de que la campana funcione bien. Pero ¿a cuántas manifestaciones anímicas de quita y pon vamos a conocer? Bueno, la ansiedad es a todas luces inevitable. Ay, no. ¿Qué hacéis hablando de mí? ¿Qué he hecho? Ay, si hubieras oído cómo te han puesto a caldo. No veas. ¿Qué? ¡Ay, madre, ay, madre! Que eso no es cierto. Ya está bien, amargura. ¿Seguro? Sí, ansiosa. No hay nada de oprobioso en lo que estamos diciendo. Solo estaba presentándote a nuestros amigos aventureros. ¡Ah, chicos! Pues ya estaría. Hasta que volvamos a vernos. Es que no entiendes cuando ha terminado una conversación. Ahora habla con las ardillas, ¿eh? Te la polla, macho. Bien, pues vamos. Misión principal. ¡Sir! ¡Despierta! ¡Tenemos compañía! ¿Por qué no te acomodas en lo que Sindri llama
su estudio, por ahí. ¿Seguro que no le importará? ¿Importarle? Estará encantado. A ver, tengo armadura. Tengo experiencia, ¿no? ¡Epa! ¿Y esto, chaval? Es Homer Simpson. Sí, 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 es posible. Bueno, tiene pinta, la verdad. Y esto no sé qué hace. Venga, para adelante, hombre. Jodo, esto vale 4.000 pavos. Vale. ¡Pum! Está bien, la verdad. Ese antro tiene cada vez más plástico. ¿Será posible? La verdad es que pensaba que no volvería a verte, Frigg. No me llames eso. Hace mucho tiempo que no soy esa persona. Pero yo también me alegro de verte. Durante mucho tiempo temí lo peor. Ay, lo que debes haber pasado. Nada tan horrible como lo que tú has sufrido. Freya, siento muchísimo lo que le pasó a Baldur. La última vez que lo vi, era solo un muchacho. Pero sé que era lo más importante para ti. Sí. Y el hecho de que hayas sido tan paciente con tu venganza es inspirador para aquellos que creemos en la paz. La única paz que estos reinos llegarán a conocer será cuando Odín muera. Cree en eso. Entonces no estás aquí para evitar el Ragnarok. Has venido a provocarlo. Estoy aquí para asegurarme de que Odín no le hace daño a nadie más. Veo que te he molestado. Discúlpame. Mis tiempos de diplomático quedan muy lejos. Voy a guardar la partida. ¿Cuánto llevo de juego, tío? ¿Cuánto llevo? 15 horas y media. La virgen, chaval. Se supone que nos lo podemos. Marchaste 2 días enteros sin nadie que te protegiera. Soy tu socio. Se supone que nos lo contamos todo. Hablas igual que mi padre. ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estoy? No lo sé. ¿Qué implica estar de tu lado ahora mismo? ¿Cómo sé que no vas a huir a Asgard? Si lo hiciera, al menos estaría en un lugar donde podría ser útil. Lo que dices no tiene sentido. ¡Es un sinsentido absoluto! ¿Por qué? Odín pudo matarme, pero no lo hizo. Dijo que podía enseñarme. Quizás si tuviera más respuestas, podría evitar... ¿Evitar qué? ¿De qué hablas? Da igual, no importa. Déjalo, ¿vale? Te marchaste 2 días enteros, sin nadie que te protegiera. Va, ahí sí, sí. Se supone que nos lo contamos todo. Hablas igual que mi padre. ¿De qué lado estás? Se repite. Va a ir a Asgard y va a ir con Odín. ¿Sabes? Va a ocurrir mejor eso. Que le vuelvas a atornillar la cabeza. Y habrá que... Es que va a ocurrir eso. Va a ir con Odín. Se va a encariñar. Porque es Odín. Y habrá que ir a rescatarle. Y cuando estemos con él, estará en plan... ¡Ay, es que no sé! Y lucharemos contra él. Y ya está. Eso va a ocurrir. Y al final te matará Thor por la espalda o algo así. Yo qué sé. Es que va a ocurrir eso. Está clarísimo. Y bien fuerte. Eso va a ocurrir. Se va a ir. Iremos tras él. ¿Sobre qué? ¿A dónde has ido? ¿A quién has visto? ¿A Odín? ¿Qué? ¿Es lo que crees? Eso es un no. ¡Respóndeme! ¿Has ido a Asgard? ¡No! ¡Claro que no! ¿Y si lo hiciera, qué?
Es mi futuro, mi vida. Eres mi hijo. ¿Y por qué no confías en mí? Si quieres que lo haga, cuéntame la verdad. La verdad es que eres un enorme idiota. Escucha, ¿sabes que así no lo vas a disuadir? Él no tiene ninguna fe en mí. Él puede ocultar secretos. Si mamá lo hacía... No está bien. Sus secretos maldicen esta senda. Ah, de acuerdo. Ahora tampoco crees en ello. Tu madre no viene al caso. Lo que tú haces es mentir. ¿De quién lo habré aprendido? Oye, ya es suficiente. ¿Desde cuándo estás tú de su lado? Desde que seguía por el raciocinio. Oí. Solo me pensé lo de ir a Odín. Pero tenía una buena razón. Nunca hay una buena razón para eso. Solo te nublará el juicio. Sería por nuestro bien. He de impedir que ocurra una desgracia. La desgracia ya ha pasado. ¡Mírame! La desgracia eres tú. No es que has parido. Freya y Atir y Odín tiene la culpa. ¿A qué viene todo este griterío tan gratuito? Atreus quiere... La única desgracia eres tú. ¿Asgard? ¿Se ha dado un golpe en la mollera o qué? Genial. Todos estáis en mi contra. Tienes que elegir quién quieres ser. ¿Seguirás mintiendo y ocultándome cosas? ¿O quieres ser mi hijo? ¿Elegir? Nunca me das opción. Dejadme en paz. Escucha. ¡Suéltame! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Qué cojones! ¡Atreus! ¡Soy Sindri! ¡No pierdas el control! ¿Ves? Estaba más cantadísimo, chaval. Ahora estará Odín ahí esperando. Es que es normal el niño este, es gilipollas. Tiene el ansia de poder, ¿sabes? Tiene el ansia de poder y al final, pues, ¿qué ocurre? Un frío horrible, infernales a montones. Sí, estoy en Midgard. Sí, hogar, dulce hogar. Seguid, seguid. Así solo estáis dándome calorcito. Hay que encontrar un refugio. ¡Hielpa! ¿Estas cosas? ¿Desde cuándo está esto tan mal? ¡Orba Uta! Por fin, algo que no quiere acabar conmigo. El cuervo de Odín. Eso es un cuervo de Odín, seguro. Necesito un lugar cálido. Ya pensaré luego a dónde puedo ir. El fugitivo. ¿Qué es eso? Eso no pinta bien. ¿Qué es esto? ¡Yalfa! ¿Es esa cosa? ¿Una especie de ánima? No, no me hables de ánima, No me hables de ánima, por favor. No. ¿Qué por ahí, quieres? No. Joder, chaval. ¡Es que al
Joder, son duros, ¿eh? Más cuervos. ¿Intentáis decirme algo? Primero cree que he estado en Asgard, luego mentiras. Intento salvarte la vida, soy imbécil. Hay que salir del frío. ¡Tiempo! Oh, hay un montón. ¡Orba Uta! Lo esquivaba con la animación. ¡Yelpa! Después de encontrar refugio, ¿a dónde puedo ir? Si voy a Asgard, sigo la profecía donde padre muere. Pero si me quedo encerrado en casa, no puedo hacer nada para evitarlo. Supongo que en Asgard al menos podría vigilar a Odín. Espiar, averiguar su plan, tomar el control. Ah, ¿a quién quiero engañar? No puedo ir a Asgard. Espera, ¿hojas rojas? ¿La casa de Freya? Oh, no. Estaba muerto que muerto. ¿Charlie? ¿Charlie? No. ¡Charlie! Por favor. Por favor. ¡Charlie! Grandullón, estoy aquí. No te preocupes. Tengo que calentarte. Tienes que levantarte para poder meterte en casa. ¿Crees que podrás? ¡Vamos, Charlie! ¡Tienes que hacerlo! Yo no puedo ayudarte si no... ¡Gimli! ¡Gimli! ¡Buen chico! ¡Qué desastre! Lo sé, amigo mío. Lo sé. Aquí hace frío.
Debería cerrar esa ventana antes de ponerme a cotillear. ¿Freya no ha estado pendiente de ti? Vale. Muy ocupada persiguiéndonos. Venga, vamos a calentarte. Debería hacer un fuego con todo este material. ¡Buah! ¡Qué bonito! Nunca había visto nada parecido por aquí antes. ¿De su hogar en Vanaheim? Debe de haberlo echado de menos. ¿Esto es de Baldur? No sé qué habrá hecho padre para ganarse su perdón. ¿Una armadura de Valquiria? ¿Va con las alas de la pared? ¿De su amiga? Me pregunto qué le pasaría. No me puedo creer que no haya vuelto a casa. A ver cómo estabas. Eso no es excusa. De nada. ¿A dónde voy ahora? No me puedo quedar. No puedo dejar que padre muera. Algo habrá que pueda hacer. Que viene por mí. Estaré bien. Espero. De acuerdo. Estoy listo. Llévame con él. Oh, pasa la película, tío. Una puta película. Debí aprender a nadar antes de que Midgar se congelara. Hola. Estoy aquí. ¿Odín? Pájaro. ¿Esto es Asgard? Oye, espera. Joder, ¿cómo se ve, chaval? Me cago en la puta madre que parió para gente.